win. The Yankees win! Lo que mi gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video más para el canal. Y en el día de hoy, como lo están viendo, el opening day, el día de hoy de la MVP League, estrenando dos overlay nuevos. Y vamos allá, y están viendo la alineación. El día de hoy no va a jugar el Astacio, su debut estará haciendo mañana contra Lin Black. Señores, lo invito a que se suscriban a los canales que están allá abajo en la descripción, que también estarán impartiendo la liga. Ahorita a las 4:30 estarán viendo el partido de Tim y yo, y mío, en su canal desde su perspectiva. Y estarán viendo a las 5 Lin Black versus Ezequiel, YouTube Gaming. Y aquí está DJ LeMahieu de primer bate, el atán del día de hoy, contra Carrasco. El primer lanzamiento es un rolling por la primera base, pasa hacia Carrasco, primer out del inning. Inicio de este torneo de MVP, creo que es el primer torneo, no he revisado bien, creo que es el primer torneo que yo he visto de MVP Baseball. Aquí Aaron Judge por segundo, dos outs, bueno, dominante, dos pichos nada más, dos outs rápidamente ha sacado Carlos Carrasco. Cuando se va a enfrentar a Gleyber Torres, tres picheos, tres outs, terminó el inning fácil, tranquilito. Carlos Carrasco terminó la entrada. Aquí Gerrit Cole por el equipo de los Yankees el día de hoy. Viene César Hernández de primer bate con la recta, batazo por tercera, usó la primera y lo retira por la vía 53. Es un jugazo facilita para el Gio Urshela. Ahí están viendo algunas cositas para que vean. Visual Option, estaba buscando esto para ponerlo en on board, que me confundo cuando esté en fade, que eso es como que se desaparece. Y no me gusta que se desaparezca la pelotita porque me siento un poquito incómodo. Aquí un pin de José Ramírez al jardín central, y estaba yo como esperando que vete para seguir. Bueno, Francisco Lindor aquí a batear su primer turno del partido, batazo de hit y amenaza a Cleveland, segundo y primero. De una vez le están dando a Gerrit Cole su salsa. Gente en segunda y en primera para el peligrosísimo Carlos Santana. Hay dos corredores que corren bien en la base. Batazo uno para dos. LeMahieu uno. A Boy, doble play. Doble play. Termina el inning. El mejor amigo de Gerrit Cole. Y aquí viene Stanton, que conecta a Paula allá hacia atrás. Cero bola y un strike. Y de aquí ya van a empezar a ver los cortes. Un flycito aquí al shortstop. Allá la tiene ya Francisco Lindor para el primer out del inning. Ahora viene Luke Boy, que un buen jugador hasta ahora. Luke Boy en los Yankees, en la vida real. Batazo de fly al left field. Pensé que se iba a ir de un momento, pero se quedó. Ahí la tiene Domingo Santana, el dominicano, que viene Gary Sánchez en dos strikes. Batazo por segundo, Hernández a primera y lo retira por la vía 43. Va facilito Carlos Carrasco en sus dos innings. Batazo de hit al left fielder, sencillo de Fran Mil Reyes, como le dice G1 Fran Reyes. Tú vas a hacer segundo y primero en problemas. Batazo, uy, va a llegar safe. Wow, una jugada de LeMahieu, pero ahí se cayó, no pudo retener. Y aquí pongo el infield bien, bien adelante. Y aquí funciona, mi gente. Doble matanza del 5 al 2 al 3 la jugada. Miren el doble play. Perfecto, señores. Perfecto. Aquí viene Oscar Hernández, Mercado. Por segunda, no. No, señores, 6 y trae la primera carrera del partido. No, LeMahieu lo está dañando todo. Lo está dañando todo, LeMahieu. Aquí viene César Hernández a batear. Le tiramos esta curvita. Uf. Por el medio del terreno, la bola va de hit al jardín central. Hit in the hueca. Aquí en cero bola, cero strike, batazo. Cortito y la tiene Gleyber Torres dominada. Se va a acabar el inning con dos carreras. Cleveland haciendo daño aquí a los Yankees. Y LeMahieu con un gol fatal. Todavía no hemos conectado aquí. Aquí viene Gary Sánchez de una línea. Buena jugada de César Hernández.
Aquí viene Aaron Hicks a batear un poderosísimo fly profundo en right field, pero ya la está dominando Tyler Naquin para el segundo up the line. Y aquí viene Brett Garner, que le da por el medio de hit a Jardín Central. Yo creo que le dieron error, porque el movimiento que hizo el Lindor fue como para coger la pelota y después se detuvo. Aquí viene Len Mayhew, batazo, uy, le dio a Carrasco. ¡Qué jugada de José Ramírez! Miren ahí la repetición, hace el out completa para terminar la entrada. Aquí viene Lindor a cerrar la tercera entrada del equipo de Cleveland, curva con Lindor. Ryan Lefield ya la está esperando Garner y la captura, primera de este cierre del tercer episodio. Carlos Santana a batear por el equipo de los Indios, que han estado más que bien el equipo de los Indios hasta ahora en el partido. Ese error fatal de Lemayhu, dos errores como quien dice, porque ese error fue bien cogido, pero al final se le fue el equilibrio y no pudo hacer el out en la primera base. Y después del error que trajo la primera, y por ese error vino la segunda, y Carlos Santana se va punchado. Ramírez Reyes también está por la tumba del ponche, pero con ese rolincito fácil hacia Urshela para terminar la entrada. Un solo hit del equipo de los Yankees, 7 Cleveland. Aquí viene Aaron Judge, que le da una línea, buena jugada de Hernández a primera y lo retira por la vía 43. Aquí viene Kleber Torres a batear, batazo de fly profundo por el jardín central, la bola bien atrás, bien atrás, bien atrás, y se fue para la calle, mi gente. Cuadrangular de Kleber Torres. Aquí viene la primera de los Yankees. Miren qué palo de Kleber Torres, un power hit. Este equipo de los Yankees, la alineación completa es puro power, puro poder por completo, esta alineación de el equipo de los Yankees. Aquí viene Giancarlo Stanton, otro puro power, que le da buena jugada de Hernández. Wow, pero este Hernández está que alguien te caliente. Aquí yo reclamo, porque de verdad lo vi safe, lo vi Stanton. Pues safe, y aquí, el pulsado, Aaron Boone, que no se parece a nada, Aaron Boone, ahí están los jugadores como mierda, loco, pero eso sí fue safe, loco, hablándose ahí. Voy, línea, buena jugada de Ramírez, que así ahí tiene RD, la botó la pelota, voy para segunda, el disparo de Naquin, quieto, llegó la camiona, voy, no sé cómo llegó quieto, pero llegó quieto, a segunda, error, flycito, al tercera base, y la tiene José Ramírez, se fue el inning con un tablazo del señor Kleber Torres. Uy, esa bola, esa recta se fue muy abajo. Pero el resultado fue un flycito al shortstop. Viene Roberto Pérez a batear. Jericho con tan solo 21 lanzamientos. Le han conectado 7 sencillos. A Jericho no ha estado tan dominante. Atazo de fly al shortstop. Pero como que está empezando a dar confianza ya. Está confianzando Jericho. Batazo por segunda. Lemayhu a primera, ahora sí lo hizo bien para terminar la entrada. Aquí viene Aaron Hicks a batear, batazo de fly profundo por el right field, la bola bien atrás, atrás, el jardinero derecho, un cuadrangular de Aaron Hicks, ahí ese salto del jardinero derecho, señores, para la calle, ahí como que se me fue el aire, pero se fue para la calle Aaron Hicks. Es tremendo cuadrangular para empatar el partido. Aquí viene Lemayhu, que da de hit al jardín central. Corta rápido Mercado. Y ahora Carlos Carrasco empieza a coger su dosis de palo. Aquí viene de hit Aaron Judge también. Segunda y primera. Ya casi seguía para tercera con Lemayhu, desafiando la y aquí Carrasco, miren, está negativo. Ya está, como quien dice, prácticamente cansándose de más. Viene Kleber Torres, quinta entrada, dos outs, por el short a primera, y lo retira para terminar el quinto. Aquí viene Gary Cole, que está cogiendo confianza, ya se confianzó después de esas dos carreras que le hicieron, después de que le llenaron las bases, aunque él sacó su cero. Hay que decir que en ese inning sacó su cero, pero se le puede ir la confianza por esos errores de Lemayhu, ustedes saben.
la cosa que va por ahí, le puedan hacer sin carrera, por confianza, darle una visitica era lo más importante, no lo tenía en mente en ese momento. Y aquí José Ramírez por segundo, otro in, ya se está empezando a ver el dominio de Gerrit Cole en estos momentos. Aquí viene Stanton, que batea un gol por segunda, a primera y donde quiera. Un partido que ha estado más por la banda de cuadrangulares por los Yankees y de hit por los Indians. El nuevo lanzador trajo a Mason, a Phil Mason de los Indios de Cleveland. Viene, se fue a robo, no sé qué hice ahí, pero no sé por qué me estoy con bola, no sé. Creo que era hice yo ahí con Luke Boyd. Phil Mason parece que va a ser el trabajo, la del error del primera base. Carlos Santana, error fatal ahí de Carlos Santana. Aquí viene Gio Urshela, que siempre viene a la defensa y siempre viene con el bate, le da de hit. Pensé que eso era out, pero picó y con la bola. Aquí viene Aaron Hicks, que la deposita de hit al jardín central. Otro hit de Aaron Hicks, el disparo al plato, el corredor, y se le fue a Roberto Pérez, mi gente. Wow, buscándola, ¿y qué hago? Ok, pasó algo aquí, el rundown, pero llegó quieto Urshela. Aaron Hicks impulsa la segunda, la tercera carrera y su segunda del partido. Aquí viene Brett Garner, que sale el primer strike. En 0-2 está Brett Garner, el hombre clutch en este equipo de los Yankees. Lo pasó evidentemente. Se acabó la entrada. Vamos a ver con un Gerrit Cole confianzado ya. Playcita y estaba demasiado confianza, ya le llegó a este señor Gerrit Cole de los Yankees. Aquí viene Carlos Santana, que conecta una línea a la mano de Torres para el segundo del inning. Frank Mill Reyes, un power hitter de Cleveland por segunda. Y wow, parece como que lo estudió bien el manager. Estudié bien a Cleveland ahí después de ese, de esos hits conectados. Aquí otro error fatal de la defensa de Cleveland. Otro, eso debería de ser error porque pasó por ahí. Línea, buena jugada de César Hernández, que ha estado bien ahí a la defensa, aunque hizo ese error. Batazo, buena jugada de Lindor. El disparo a segunda, se fue para tercera, le medio tiro abajo. Y miren cómo llega hasta tercera. Aquí viene Brad Hatt por el equipo de Cleveland, que está haciendo su primera aparición en la MVP League. Aquí viene Luke Boyd, séptima entrada, dos outs, batazo por segunda. Se le cayó Hernández, lo mismo que pasó con Lemayo. Y lo mismo que pasó, señores. Wow, trae la cuarta carrera y viene Gary Sánchez, un batazo entre los canales de right center field. Corta rápido Mercado, se va a quedar en tercera el hombre de primera, Luke Boyd. Sencillo largo de Gary Sánchez, pone el juego 5-2. Y ahora viene Urshela, que conecta un hit al jardín central. Wow, se calentaron los bates. Y ¿Qué pasó aquí? Pero ya está lo que era, señores. Creo que me confundí en un botón. Y sigue Gerrit Cole confianzado. Línea de hit. El disparo primero. Creí que era, que iba a ser algo de la repetición, señor Patín. Sí, puede ser clarísimo. Tiene Roberto Pérez, que lo han dominado el día de hoy, a Roberto Pérez. Gerrit Cole, que después de ese tercer inning, se ha vuelto un Gerrit Cole, el Gerrit Cole que siempre hemos visto. Un Gerrit Cole pacífico, bueno, pacífico no, un Gerrit Cole sangre fría, punchando a todo el mundo, haciéndole agua a todo el mundo. Y eso, tan solo pues ahí tenía retirados en línea como 10. Por tercera, qué gran jugada Urshela. Y wow, la termina desbaratando por los pies con ese error Urshela ahí. Mal tiro de Urshela, con el tercer y segunda, le quita ese error de confianza a Gerrit Cole, que saca una buena jugada sin querer tirar segunda, porque tenía bases llenas, tenía presionado de segunda base cuando tira, siempre lo dejo presionado, no sé por qué siempre así lo dejo presionado, si quiere tirar para segunda. Hay que un rolling, va a bajar la número 3, por mi culpa va a bajar la número 3, como no hubiese bajado.
y creo que fue el segundo de Bruxelas. Segundo de José Ramírez, y en ese picheo, batazo de flyer, encaquillado Ramírez. Qué confianza. Toda la en verdad, en el juego entero tuvo mucha confianza Gerrit Cole. Creo que sí, porque la carrera vinieron porque el Emeji no pudo tener el equilibrio y se llenaron las bases. Tenemos que se llenaron las bases. Después sacó el doble play. Aquí le damos un lugar, ¿no? Pero Tyler Nathan hacía una gran jugada ya. Tiene el Emeji de nuevo. Y la saca la línea. Entonces, sacó el usado del doble play añadido. Después añadió a otro por segunda. El Mejo la dejó caer. Y ahí vino la primera. La segunda fue un batazo bien. Un batazo malo fue ese batazo también. Pero pasó porque se fue por el medio del terreno y trajo la segunda. La número 3 vieron ahí que vino por un rodado corto, cortito, que no se puede hacer el out. Aquí Ramil Reyes le da bien, pero Gleyber Torres a los fans ahí no para, para terminar la entrada. Vamos al noveno, al último inning, al último suspiro del equipo de Cleveland. Fly al jardín central, Oscar Mercado la captura y tira primera para el primer out del inning. Ahí tenemos al misil cubano, Aroldis Chapman. Aquí viene Gleyber Torres que la sacó en el cuarto episodio por todo el jardín central, bestial. Batazo por tercera, qué buena jugada de José Ramírez, que siempre ha sido un hombre excelente, José Ramírez. Siempre lo ha sido, el MVP de los Indians todos los años. Y aquí esa gran jugada de Taylor Naquin, otro gran defensor para mí. Y aquí viene Chapman a enfrentar el de la jugada. Paula ya hacia atrás. Cero bola y un strike. Se lo llevó ese abusador de Tyler Nate, de Harold Chapman. Aquí viene el señor Uplow, que viene de emergente, o como se Uplow, como se diga. Aquí viene Domingo Santana, el último suspiro de los Indians a 99. Wow, pero Harold Chapman es un hombre que tira duro, pero no es un hombre de momento. Ya ustedes saben todo lo que ha pasado. Línea, buena jugada de Torres. Se acabó este partido. Victoria para el equipo de los Yankees. El primer partido de este juego, de esta liga. Ahí están viendo el score, que toda la carrera vinieron del cuarto en adelante. 8 hits, todos permitidos por Gerrit Cole. Ahí le digo GG, buen juego. Miren, Cleveland cometió 5 errores, los Yankees 2, 11 hits Yankees, 8 Cleveland. Bueno, mi gente, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like, comenten y comparten. Y suscríbanse a los canales que estarán en la descripción, por favor, se lo pido, para que le den apoyo a ellos, que a las 4 y media Team estará en su canal transmitiendo este mismo partido, pero desde su perspectiva y su narración. Y también en el de Ezequiel, que estará a las 5 de la tarde subiendo el juego de Lin Black, que también suscríbanse al canal de Lin Black y de Game MVP. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Bye.